todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. El día de hoy quiero o traigo, digamos así, en este video un tema, no sé, bonito, muy... tiene que ver mucho con mi país, obviamente todos los videos tienen que ver con mi país, pero algo, es algo como cultural, por así decirlo, que es sode, así que sí que les gustaría saber qué es eso y qué significa esta palabra. Para empezar, pues quédense a ver este video. Pues nada, se me ocurrió hacerles este video porque yo vi un artículo sobre el tema y es algo, pues es algo en lo que yo digo, yo creo que ningún lituano piensa todos los días, pero eso, o sea, los sode, forman una parte cultural, yo diría que bastante importante de Lituania. Y en pocas palabras, sode o sodas podría ser en singular, es un adorno, por así decirlo, un adorno hecho de paja con hilo, o sea, hilo atravesando, digamos que la paja, que bueno, suena a lo mejor muy sencillo, pero no es tan sencillo, por así decirlo. Y la palabra en sí, sode o sodas, significa jardín. Sodas sería en singular, sode sería en plural. ¿Por qué se llama así? De hecho, no lo encontré, bueno, en ningún lado donde estuve leyendo, digamos, este, mencionaron ese hecho, o sea, el significado, el por qué se llama así, digamos, ese adorno. Pero yo creo que, bueno, no digo que todos los lituanos, porque pues las generaciones jóvenes, quién sabe si sepan, digamos así, pero este, yo creo que muchos lituanos saben qué es, o al menos lo han visto en algún lado. Y este, bien es cierto que sí es una parte pues de la cultura lituana bastante importante, pero tampoco los van a ver en cada esquina, digamos así, en cada casa, cada tienda, en cada calle, por así decirlo. Pero este, me acordé que yo los vi, ese adorno, la última vez lo vi en una estación de autobuses, cuando fui la última vez a Lituania hace 2 años, creo que fue en la estación, creo que en Klaipėda, los vi, ese adorno, digamos así, o esos adornos. Y pues ese adorno, como les acabo de decir, se hace de paja con hilo, por así decirlo. También estuve leyendo que tenía como esa idea, que pues es muy normal también, obviamente, que era algo muy de Lituania, pero resulta que también hay otros países del norte de Europa y del este de Europa que también tienen ese mismo adorno, a lo mejor otras figuras, por así decirlo, o bueno, habrá pues gente que lo haga tal vez de diferente manera, pero digamos que más o menos es el mismo adorno, por así decirlo. Obviamente tendrá otro, otro nombre, en Lituania se llama sodas o sode, y pues básicamente son adornos este, en forma piramidal, o bueno, como dos pirámides, normalmente como dos pirámides juntas, que obviamente este, si juntan dos pirámides es como juntar un triángulo, digamos así. Este, formarían como un cubo, como un cuadrado, por así decirlo. Y este, y pueden tener otras formas también, o sea, pueden ser, por ejemplo, círculos, o bueno, rollos, digamos así, también pueden ser, pero este, normalmente son pirámides o formas piramidales, o dos pirámides juntas, digamos así, o sea, es lo más común, y son estructuras bastante complicadas si uno lo ve, así que yo no creo que sea algo muy sencillo, digamos así, de hacer, aunque sea de paja con hilo, digamos así. Entonces, y estuve leyendo que de hecho, o sea, el porqué de los triángulos y de los cuadrados o cubos, que antes en las bueno, en la cultura antigua, digamos así, lituana, se creía que el triángulo significaba el espíritu, era como el símbolo del espíritu, y el cuadrado era simbolizaba la materia, digamos así, así que era como
dos en uno, ¿no? El espíritu y la materia, digamos que juntas, por así decirlo. Y pues esos adornos antes, porque digo, yo creo que ahora ya poca gente lo vea así, más que nada lo vemos como un adorno, simplemente un adorno bonito, por así decirlo. Pero antes la gente los colgaba, por ejemplo, encima de las cunas de los bebés, los usaban en las bodas para adornar la mesa de los jóvenes, también adornaban, digamos así, su casa con los sode durante la Pascua, por ejemplo, o la Navidad, porque se cree que traían como la calma, la armonía, digamos así, y hasta el momento se cree que tener ese adorno en tu casa, digamos así, como armoniza, digamos que el entorno, también armoniza a la persona, calma a la persona, tranquiliza, digamos que a la persona. Así que bueno, todavía se sigue esta creencia, ojo, no quiere decir que todas las personas que tengan, digamos así, ese adorno en su casa lo tienen por eso, a lo mejor lo tienen simplemente por lo bonito, porque a mí se me hace muy bonito realmente ese adorno, pero bueno, habrá quienes sí lo tengan en su casa por lo mismo, por armonizar el entorno y también por armonizarse, digamos que a sí mismos. E incluso estuve leyendo que no solamente se usan o se usaban para como lo de la armonía y la calma, sino que también como una protección. Se creía que también protegían del mal, como no sé. O sea, como, no sé, en otras culturas tienen también sus, como los turcos, creo, tienen su ojito, digamos así. Entonces yo creo que ese sería como algo parecido en Lituania, en nuestra cultura. O sea, algo para protegerse del mal, tal vez, digamos así, en aquellos tiempos se usaba, bueno, una de las cosas al menos. Y para terminar este video, que será muy cortito, obviamente les estaré dejando fotitos, digamos así. Estuve leyendo que el año pasado, en el año 2023, o sea, básicamente hace un año, digo, no sé en qué momento del año, obviamente, esa tradición, ese adorno de los sode, se incluyó en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, o UNESCO, como lo decimos en lituano. Y se me hace como muy bonito, ¿no? Algo, o sea, demuestra que es muy importante realmente para nuestra cultura. No sabré decirles si también los mismos adornos o los adornos que son muy parecidos a los sode lituanos también estarán en esa lista. Eso no lo sabría decirles. Tampoco busqué en qué países, otros países existen, digamos así. Nomás leí que en otros países del norte y del este de Europa, a lo mejor nuestros vecinos, los más cercanos, los hermanos letones también los tengan, no sé, o tal vez los noruegos o los alemanes, lo desconozco. Si ustedes lo saben, me lo pueden dejar saber, obviamente, en los comentarios. Pero se me hace muy bonito que algo así, muy tradicional lituano, esté en esa lista. Y sé que hay más cosas, digamos así, pero sí, básicamente me sorprendió de alguna manera saber que lo incluyeran en esta lista y me siento muy, muy feliz por eso. Pues nada, hasta aquí este videito muy cortito sobre este adorno muy tradicional lituano, un adorno sumamente bonito en mi opinión y que tiene mucho significado, digamos así, que es muy complejo en su estructura, a pesar de que se hace, digamos, de algo muy sencillo, por así decirlo, y no dudo de que toma bastante tiempo hacer ese adorno, así sea muy chiquito, porque yo normalmente los he visto grandes, pero aunque sea muy pequeño, creo que sí tomarán sus horas o incluso días, tal vez en algunos casos. Déjenme saber si ya habían visto un adorno así, aunque no sea en Lituania o que tuviera algo que ver con Lituania, digamos así, sea en no sé, en alguna noticia, tal vez sea en persona. Déjenme saber dónde lo vieron, o tal vez también forma parte de su cultura, o sea, del país de donde sea que ustedes sean, o del país donde ustedes viven, en el caso de que no sea su país de nacimiento, porque pues me gustaría obviamente saber. Y qué tal si pues ustedes viven en otro país donde pues también es parte de su cultura y pues yo no lo sabía, ¿verdad? Y pues nada, espero que este video les haya parecido interesante, les haya gustado. Por favor, denle me gusta, suscríbanse a su canal
canal. Compártenlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre así cositas culturales relacionadas con Lituania. Y pues si tienen dudas, preguntas, alguna sugerencia, petición, lo que ustedes gusten, todo lo bonito me lo pueden dejar en los comentarios y siempre, siempre y cuando pueda, pues les contestaré. Y pues obviamente, si puedo cumplir alguna petición, pues en un futuro ya lo haré, digamos así, grabaré el video, pues que me dejen, digamos así, la petición suya. Y ahí se me va la voz, se me cuidan muchísimo, les mando muchas besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye bye.